en el aire de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, y de TV Ciudad, en cuya pantalla el próximo lunes comenzará la segunda temporada de Doctor Faga, la serie protagonizada por Eduardo Faganello, que es un pediatra argentino que atiende consultas en la vida real y también ante las cámaras, que dicho sea de paso, esas consultas, las registradas que se comparten en la serie documental, también son reales. Y es el entrevistado de hoy en Informe Capital, porque al fin y al cabo este es el bloque de la entrevista. Así que ya mismo lo estamos con muchísimo gusto recibiendo aquí en Montevideo. A la distancia, un abrazo, doctor Faga. Bienvenido a Informe Capital. Igualmente, un abrazo para ustedes también. Un placer enorme poder estar con ustedes en TV Ciudad. Con todo placer. ¿Qué podemos adelantar de la segunda temporada que nosotros y nosotras, desde el lunes a las 20 horas, pegadito a este noticiero, estaremos viendo aquí en TV Ciudad? Bien. La segunda temporada, si bien obviamente no cambia en el objetivo, que es siempre mostrar, poder tener una entrevista y conocer la subjetividad de una familia y la subjetividad de los niños o niñas, está más enfocada en problemáticas más concretas. Si bien todavía seguimos hablando sobre todo lo que es prevención y dinámica y funcionamiento de una familia, se va a trabajar sobre problemas reales y algunos de ellos fuertes, fuertes en el sentido de que son problemas importantes. Uh-huh. Y obviamente lo que se busca de todo esto es, bueno, escuchar a ese niño, escuchar a esa niña, escuchar a esa familia y tratar de abarcarlos de alguna manera desde, bueno, no solo ayudarlos a interpretar algunas cosas, sino descubrir ideas o sentimientos que puedan ellos expresarlos. Creo que si bien la primera temporada fue muy... el objetivo era mostrar cómo funcionaba una familia. Sí. En este momento vamos a trabajar sobre cómo sigue funcionando una familia, pero sobre problemáticas más concretas y reales. A modo de ejemplo, ¿cuál podría mencionarnos de esas problemáticas? Y voy a decir algo que por ahí puede sonar fuerte, pero, ajá, por ejemplo, ¿cómo se maneja una familia cuando un niño tiene cáncer? Uh-huh. ¿O qué pasa cuando uno de los miembros de la familia fallece? Digo a modo de ejemplo, la idea es obviamente siempre trabajar sobre las fantasías, sobre los miedos, sobre las realidades que puedan tener y de alguna manera que nos sirva a todos, a todos. Yo también aprendo mucho de todo esto, sinceramente. Recién lo escuchaba en la primera respuesta, hablar de ese abordaje dual, porque es el niño o la niña paciente, pero también su familia, es lo que tienen las consultas, sí, con personas de poca edad, no asisten solas. Entonces, ¿cómo maneja un profesional, en este caso usted, eso de hablar con la persona directamente afectada, pero también con gente que se pone en el lugar de la mediación, que son los padres y las madres? La realidad es que en general uno se cree que la entrevista pediátrica tiene mucho que ver con los papás. Ajá. Donde, como usted bien dice, siempre los padres son mediadores. Pero, insisto, la voz del niño y de la niña es algo muy importante. Nosotros que trabajamos mucho en el respeto de los principios, de los derechos del niño, y tratamos de abordar siempre en el ámbito de la entrevista como una cosa absolutamente democrática en la cual todos tenemos el mismo derecho a opinar y hablar. A partir de ahí, bueno, es que van surgiendo cosas, porque el motivo de la consulta por ahí es uno, pero lo que surge en la entrevista es lo que subyace. Y me parece que sobre eso es lo que está bueno también trabajarlo, porque es lo que después, de alguna manera, sale a la luz de otra manera. En una sociedad en la que en general la autoridad, le saco el en general, la autoridad se asocia con la adultez, ¿cómo se maneja la discrepancia cuando ese niño o niña manifiesta algo y su padre o madre, o capaz que las dos personas adultas que le acompañan, tratan de llevar
la cuestión hacia un lugar que no coincide con el sentir o la opinión de la persona verdaderamente protagonista de la consulta? Muchas veces ellos mismos se sorprenden porque la jerarquía de la palabra del niño o de la niña, a veces hay algunos papás, algunas mamás que en la vida cotidiana no se suele a veces tomar en cuenta qué dice el niño, qué siente el niño, qué piensa el niño. Y en realidad uno lo que hace es llenar de palabras. Y a veces es necesario dejar el silencio y en ese silencio aparece la voz del niño. Siempre aparece. El niño es un ser social, básicamente, y tiene mucho para decir y hay mucho para escuchar. Y bueno, como decía Francesco Tonucci, uno debe aprender mucho de los niños, incluso a cómo debe ser una ciudad. Él ha hecho una descripción de cómo los niños se imaginan una ciudad en la cual los niños estén incluidos. Bueno, esa es la palabra, esa es la voz de los niños. Y los padres se sorprenden muchas veces, ¿eh? Sí, sí. Cuando recién hablaba, por ejemplo, de lo que subyace, de la atención a los silencios, sabemos que usted es pediatra, pero uno no podía dejar de pensar en... ¿Cómo decirlo? A ver, el uso de algunas técnicas que pueden estar vinculadas con el trabajo de otros y otras profesionales que son las personas formadas en psicología. ¿Hay algo de eso también en la técnica que usted emplea? Mire, no, la psicología abarca otras cuestiones. Lo mío, si se quiere, es más un abordaje que tiene que ver con lo que es estructura familiar, con lo que es vínculo. Y sobre eso hay mucho de literalidad, en el cual de esa literalidad surgen cosas. Ajá. Surgen cosas en los niños. La psicología tiene que ver más con cuestiones más interpretativas, que obviamente yo no soy psicólogo, no puedo opinar al respecto, pero hay muchas cosas que se creen que son de otro orden psicológico y en realidad tienen que ver con el funcionamiento de una familia y con los pensamientos o sentimientos que cada uno tiene. ¿Y cómo incide en la consulta la cámara encendida, que es un elemento singular de las consultas que nosotros apreciamos a través de los episodios de la serie? Mire, sorpresivamente, después de... Piense que con esta segunda temporada son 46 capítulos que venimos haciendo entre Argentina y Colombia. Cuando empieza la familia, empieza el niño, la entrevista o la niña, obviamente las cámaras, porque son tres cámaras, las cámaras atraen. Los chicos son seres curiosos. Claro. Con lo cual, el chico mira. Pero en la medida en que uno le va dando el lugar, el espacio, que ocupe un rol en esa entrevista, es mágico, pero las cámaras desaparecen. Y eso lo van a ver porque por ahí al principio de la entrevista uno ve que los chicos desvían la mirada o por ahí tuercen la cabeza. Pero después, avanzada la entrevista, no. Es un ámbito de nosotros y en el cual el niño, insisto en esto, como es un ámbito claramente democrático, el niño ahí tiene su voz y hay un respeto por esa voz. Y el respeto no es solo mío, es de los padres también. Recién usted mencionaba a Argentina y a Colombia, los lugares en los cuales se han registrado esas consultas. De paso cuento que Doctor Faga es una coproducción de Señal Colombia, un canal con contenidos educativos y culturales colombiano, y Mulata Films, una productora argentina. Claro, estamos hablando de un país que está en el Cono Sur, que tiene regiones culturalmente muy parecidas al Uruguay, y un país que está en la zona tropical, ¿no? En el norte del subcontinente, Argentina y Colombia, respectivamente. ¿Cambian las consultas? ¿Cambia el tono de las consultas? ¿Esas diferencias culturales hacen a la diversidad de la serie? Una de las bases de la producción de Doctor Faga es que no hay una infancia, hay muchas infancias. Bien. Con lo cual, la verdad que nosotros, bueno, acá en Argentina hemos tenido diferentes particularidades y también en Colombia diferentes entre ellos según los lugares, porque hemos estado en diferentes ciudades o regiones,
y también muy diferentes a las nuestras en muchas cuestiones. Con lo cual, eso lo hace mucho más rico, mucho más diverso, y se ven, si bien nosotros tratamos de buscar siempre que haya algo que se pueda cotejar entre un niño o una familia argentina y una familia colombiana, pero muchas veces lo que traen esas familias son cuestiones que son, que tienen que ver con sus características de cómo viven. Y, qué sé yo, el modo de alimentación, por ejemplo, claro, es diferente entre Argentina y Colombia, claramente, ¿no? La educación, ellos tienen horarios diferentes a los nuestros. Y diría que, bueno, a veces las estructuras familiares son parecidas, pero donde muchas veces los roles son también características y particulares de cada familia. Con lo cual, no hay, uno no puede decir que hay un modo colombiano o un modo argentino, como seguramente tampoco hay un modo uruguayo. Claro. ¿No? Y me parece que eso es lo rico. ¿Y qué hay del respeto o del tratamiento al médico como figura? ¿A qué voy, Eduardo? Suele hablarse de que en otros tiempos era muy común que los médicos en los pueblos, en las ciudades, fueran poco más que grandes personalidades. Se dice que en general esto, sobre todo en las poblaciones más pequeñas, de alguna manera se mantiene. Me consta que el programa también ha recorrido poblaciones más pequeñas. ¿Eso se aprecia? Sí, a ver, desde ese punto de vista, yo lo que puedo decirles es que una de las cosas que nos hemos cuidado particularmente de que no se sostenga o tratamos de desvirtuarlo es ese modelo médico donde uno está. Primero que hay un escritorio en el medio, pero tampoco uno pretende estar a otra altura. Por eso rescato siempre y digo siempre lo mismo. Acá hay un ámbito democrático y el niño hay que respetar sus derechos porque todos, tanto Uruguay, Argentina, Colombia, hemos suscrito como países, sí, como estados, la Convención de los Derechos del Niño. Y eso hay que ponerlo en práctica y esa es una de las cosas más importantes que tiene el programa en sí, claramente. Se me ocurre que para conseguir ese efecto, esa equiparación, eso de que el escritorio no sea una especie de pedestal, es fundamental lo que se genera a través de la comunicación. Y ya que llego a la comunicación, se me ocurre preguntarle cómo la comunicación, esto de trabajar en televisión, se cruzó en su vida, en la vida de la persona que hace ya más de 30 años es, ante todo, profesional de la medicina como pediatra. Sí, yo siempre tuve el deseo de precisamente generar la posibilidad de que se pueda acceder al concepto de que no hay una infancia, no hay un único modo de ser niño, sino que hay muchas infancias. Valorar, respetar y conocer las características por ahí particulares de cada región. Con lo cual esas cosas a nosotros siempre nos han movido. Ahora, en la producción de todo esto, la verdad que siempre debo decir que la producción de Mulata, sí, ha sido quien a mí me convocó a decir, bueno, esto que vos hacés en el consultorio, porque es lo que yo hago en mi consultorio, claro, no es que estoy haciendo un dibujo o paso a ser un actor de algo que me desearía hacer. No, eso es lo que de esta manera yo trabajo en mi consultorio y bueno, a ellos les interesó y a mí me parece muy valioso no mostrarme, sino mostrar de que existe una manera de atender familias como todos los pediatras hacemos, pero siempre buscando rescatar la horizontalidad de todos y sobre todo realzar la voz del niño, que me parece fundamental. Y hablando de la voz del niño, en este momento, más allá de la serie, ¿no? En el presente, en este 2020 de pandemia, de confinamientos, o sea, en muchos países, ¿no? De aislamiento a veces voluntario, a veces forzado u obligado por normativa, por los gobiernos, ¿cuáles son los temas que los niños y las niñas ponen arriba de la mesa o que surgen de las consultas más recientes?
Sí, yo le puedo decir que en Argentina, que es obviamente es la experiencia que tengo acá en mi país sobre el tema de esta, bueno, nosotros la llamamos cuarentena vulgarmente o aislamiento, y los niños han tenido, nosotros hemos tenido particularmente un proceso de aislamiento que fue variando, pero que todavía se mantiene y es bastante largo porque lo venimos tomando desde fines de marzo. Con lo cual, estos niños, estas niñas, al principio les despertó una curiosidad muy grande el saber de que se modifica la dinámica de esa familia, porque antes los padres trabajaban, ellos iban al colegio, al jardín, o hacían otras actividades y ahora todos estamos en casa. Eso obviamente a los niños, las niñas dijeron, ¿qué pasa? Y se cambian muchas veces el funcionamiento de la familia, donde un lunes y un sábado, por ahí, uno no sabe qué día es, porque casi todo funciona de una manera como homogénea en todos estos días. Con lo cual, al principio, los chicos tuvieron que tener algunos cambios en sus hábitos. De hecho, en esa primera etapa yo decía que era muy importante que los chicos pudieran hacerse propio de esas nuevas conductas, del cómo se lavan las manos, dónde hay que toser en el pliegue del codo, que hay que tener una distancia sanitaria de 2 metros con el otro. Al principio me pareció muy importante que los niños y las niñas pudieran incorporar ellos mismos eso, porque eso respetaba su autonomía y les hacía florecer esa autonomía, cosa que me parecía muy importante. Con el correr del tiempo empezaron a aparecer cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que usualmente vemos son síntomas en piel, porque la piel en general suele expresar cosas que pasan en el cuerpo o en la cabeza de uno. Y obviamente trastornos, como puede ser trastornos alimentarios, como puede ser trastornos del sueño, y bueno, cosas que son muy conductuales y que lo importante es, cuando aparecen estas cuestiones, lo que hay que hacer es iluminarlas, esto es ponerlo en palabras, estas cosas con los niños, y entonces de esa manera por lo menos hay un grado de comprensión, tanto del adulto como de los niños y las niñas, y sobre eso se puede operar. Cuando empecemos a salir de todo esto, vamos a pasar por otras cuestiones. Por ejemplo, yo siempre digo que en Argentina, digamos en las provincias, en la Argentina, hay una palabra que se llama chúcaro, que yo no sé si en Uruguay existe. La conocemos, sí. Ah, bueno, para nosotros el niño chúcaro es el niño que no se, qué sé yo, tiene como miedo, como vergüenza, como exceso de timidez de conectarse con el otro. Claro. Y después de una cuarentena larga, en los niños más pequeños, de 2 años o menos, y va a aparecer esto, porque el mundo del niño durante esta cuarentena o aislamiento ha quedado muy chiquito. Entonces, cuando se abra esto y ese mundo, a los niños y a las niñas pequeñas, les puede asustar. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, no exponerlo así. Bueno, ahora podés salir, ¿Salí a dónde? ¿A qué? ¿A qué salgo? Si mi mundo era ese me contenía, este que no tiene límites y me va a asustar un poquito. Y eso hay que comprenderlo también, Va a ser muy beneficioso, pero implica un desplazamiento, un tiempo, para que esos niños se puedan adaptar a la realidad que en la que hemos vivido siempre y vamos a volver a vivir. Eduardo Faganello, médico y protagonista de la serie Doctor Faga, de la serie documental que lleva ese nombre, muchas gracias por este rato para TV Ciudad. Para mí es un placer enorme hablar con ustedes, un placer enorme que puedan tener la segunda temporada y sé que, ha interesado. Y la verdad que a mí lo que me pone muy feliz es que, esas cosas se puedan compartir y sobre eso se pueda hablar. Porque el objetivo del programa no es que miren y digan qué lindo. El objetivo es, ¿y ahora? ¿Y esto? Reflexionar, generar preguntas. Y sobre eso seguramente creo que vamos a estar todos mejor. Un abrazo grande. Un placer muy grande. Cariños. Adiós.